Elementos policíacos detuvieron a una persona involucrada en un delito de alto impacto tras presuntamente lesionar a otra con arma de fuego sobre la avenida Las Torres en Benito Juárez. Las policías escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se dirigieron al sitio de donde provenían los disparos. Al llegar hallaron dos vehículos colisionados, uno marca Dodge tipo Durango y otro marca Honda tipo Accord, este último con impactos de bala del costado del conductor. En el lugar había una persona auxiliando a otra que se encontraba lesionada, de iniciales GRWS, para subirlo a un vehículo, y otra tirada a un costado de la parte del frente del vehículo Durango. Al ser cuestionado sobre los hechos, dijo que conducía su vehículo sobre la avenida Las Torres cuando una camioneta Durango se le emparejó, descendiendo tres personas que comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, al tiempo que señaló a la persona tirada en el suelo como uno de sus agresores. La persona señalada dijo llamarse HNDS, misma que fue detenida y trasladada a un hospital para su atención médica con la respectiva custodia.